Ok. A ver, muy buenas noches, amigos. Les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de P2018 para revivir la victoria de Perú sobre Croacia. Así que vamos a comenzar esto acá. Vamos a darle con todo. Todo a leer por el partido, está muy bueno. Así que comencemos. A ver si sale, funcionan los comandos. Vamos a ver. Ahí está, sí funciona el comando. Se pone esto por acá. De paso que estoy cenando también, tengo hambre. Iba a ser un cenando, pero dije, ah, su macho. Mejor aprovecho que está calentito y a otro día le damos al cenando más piola. Saludos para Alexis Gamer. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenas noches. Creo que ya está todo bien. Porque faltaba ponerlo a Farfán, ya que se ha actualizado el PES, ha salido las nuevas leyendas. Vamos un rato al partido y luego a buscar las leyendas. Porque los nuevos desafíos no los he hecho, me he olvidado. Ok, partido, jugar ahora. Partido amistoso. Es un poco tarde, pero estaba viendo el partido de mi selección peruana y primero la selección. Ganamos, no lo puedo creer. A ver, era desactivando esto porque faltaba ponerlo a víncula, si no lo busco y lo pongo. A ver la estrategia, está Jefferson Farfán. No sale Advíncula, ¿no? Tampoco no está convocado. Está Nilson Loyola, Ramos, Aldo Corzo, está Farfán, Carrillo, Cueva. A ver, vamos a cambiar la posición. Vamos, pero así, de calcita y nada más. A ver, cambio de alineación. Pero hay que ponerlo a Advíncula, ¿no? Ya, vamos a ponerlo a Advíncula. Me había olvidado de convocarlo. Es que se ha actualizado y se han borrado todos los que había creado y editado. Así que vamos a buscarlo a Advíncula. Ya salieron las nuevas leyendas, me he olvidado ponerlo. De repente mañana hago un video sobre las nuevas leyendas que han salido. Ya lo tengo a Khan y al otro Mataus, pero no los he puesto todavía en las leyendas que de Europa y de América. Falta actualizarlas. Espero que ganes. Un saludo para Skrull. ¿Cómo estás, Skrull? A ver, convocados a la selección nacional, Perú. A ver, ¿a quién podemos sacar? Abraham puede ser, ¿no? Este ya no está. Ya. Vamos a ponerlo a Luis Advíncula. Sí lo llegué a crear, yo lo puse. Están todos los jugadores de la Copa Movistar. Vamos a Advíncula. Castellano, González. Sí lo llegué a crear. A ver, mejor por posición más rápido. El lateral derecho creo que es. Saludos, saca Carvalho, sí, lo voy a sacar a Carvalho. También estaba Benavente, pero no sé si Benavente no lo he creado todavía. Pero vamos a buscar ya. Defensa central. Portero, ¿dónde están los laterales? Advíncula. Lo llegué a crear, pucha, si no. Si no, ya para crearlo me va a demorar, ¿eh? Ya lo jugamos sin Advíncula. A ver.
Corso. Aldo Corso sí ya lo tengo. Está más peor que hizo el pez. Ahí está, Luis Advíncula. Ahí está. Ya lo tenemos en negro ya. Bien, cabecita. Estás convocado. Muy bien. Ya está la selección. Sí, lo saqué a Carvalho, sí lo saqué y lo puse a Farfán. Sí, ya está ya. Ahora sí, vamos a darle el partido. Lo quería Farfán, lo quería Advíncula. A Pizarro también lo puse en su equipo de Alemania. Saludos para Johnny. ¿Cómo está Johnny? No, hay que reconocer que Perú jugó hermosísimo. Lo único que no me gustó fue que, ¿cómo le sacaron la roja a Yotun? Encima que el otro le empujó, pero bueno, ya. Igual ganamos, pero poco a poco, ¿no? Concentración y equilibrio. Taupiera el video del especial de los 11.000 causitas. 11.000 causitas. Ahora sí, me causa. Ahora sí, tal equipazo. Cargar Perú. Está Farfán. Bueno, Farfán sí no tiene cara porque él es de creado, ¿no? A ver, está Corso. ¿Dónde está en mi causita Advíncula? Ahí está. Trauco, Trauco sí estaba. Mudo Rodríguez no estaba. Estaba causita Ramos. A Ramos ahí está. Estaba Yoshimar Yotun. Todavía no estaba Ruiz Díaz. A ver. Pero igual lo ponemos, ¿no? Mejor. A ver, ¿dónde estaba el otro? Creo que lo ha fregado. Ya que está la pulga. Ah, no, Carrillo sí estaba. Vamos a ponerlo acá, Flores. Renato Tapia. Ya, con esto vamos a probar, ¿ya? Galese. Uy, Cáceres tapó muy bien. Mete a Cáceres. Ok, a Cáceres. Ahí me pueden corregir, ¿ya? Estaba Cáceres también. Edison Flores estaba Carrillo. Bueno, Guerrero no estaba, pero acá lo vamos a poner. Trauco. No está Trauco acá. Ah, no, sí, ahí está Trauco. Está todo, ¿no? ¿Cuál me falta? Mete Araujo por Rodríguez. Ahí está. Mo Rodríguez, Araujo, Araujo. Ahí está. Gracias por hacerme. Ahí está. Vamos a ponerlo como como el partido que fue hoy. Saludos por el Brandon Lee. ¿Cómo estás? Que esté Guerrero, porque Guerrero no estuvo. Y quiero que Guerrero disfrute de este partido. Está todo bien, ¿no? Ok. Está todo bien. Sí, todo bien. Hasta ahí está bien, ¿no? Ahí lo dejamos. Está Advíncula, Farfán, Guerrero, Carrillo, Flores, Cueva. Cuevita sí estaba, Trauco, Cristian Ramos y Cáceres. Ya está, ahí nomás, ¿no? Ya vamos a darle para que juegue también Guerrero, pepobrecito. Muy bien. Y el uniforme. Bueno. Ya está, ya. Nosotros jugamos con la blanca. Santa María por Araujo. Santa María. ¿Quién estaba? Había uno que sí estaba. Santa María creo que sí estaba. Él estuvo primero. Santa María sí estaba. Él jugó el inicio del partido. Ya luego cambiamos, ¿ya? En el segundo tiempo me dicen quiénes entraron. Ah, yo me acuerdo que entró Peña, entró Andy Polo, Renato Tapia. Bueno, estaba Yoshimar Yotun, pero Guerrero yo quiero que esté. Sí, ya está ya. Ahora sí, vamos a darle con todo. Listo.
Y comienza el partido, señores y señores. Perú contra Croacia en un amistoso. Con todo. Estoy comiendo mi rico puré. Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será breve. ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos, soy Rodolfo de Paoli, acompañado por quien más sabe de este deporte. Ya luego le pondré las nuevas camisetas, poco a poco. Los van que procede. Muchísima expectativa por este encuentro. Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Solo no te quedes dormido nomás. Saludos para Irico Orozco. Saludos, Logan, ya llegué. Ahí está el Brandon. Por si de repente no me olvidé de pasarle la voz a mi causita, ¿cómo está Brandon? Más Tarzan. Ah, de repente le damos algo online, pero al Twitch. Ahí vemos que le damos. Puede ser un Left 4 Dead o lo que sea. O Halo. O Paladinos de la Justicia para negar. Con los bultos. Oye, no. El estadio estuvo hermoso, toda la gente apoyó a Perú. Cuando cantaron el himno nacional fue hermoso, no. Partido mágico ha sido. Esta es la alineación titular. Saludos para Yesea, para Byron, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sé que es un poco tarde aquí en YouTube porque siempre lo hacemos más tempranito, pero estaba viendo el partido de la selección. Y yo soy consciente, ¿no? Siempre hemos perdido, siempre jugábamos mal, pero ahora es otra época, son otros jugadores y tenemos un gran DT. Así que ahora será tradición dormirse en los streams, capa. Ayer con gente de verdad en Paladín. Oh, se quedó dormido. No te has quedado dormido, si nota que te damos con todo y Gianni. Y ahora sí vamos a. No tiene forma, señores y señores. ¡Corre! Está en dificultad alta, así que. Por el costado derecho. ¿A dónde la va a mandar? Offside. El árbitro para la jugada y cobra posición. Estaba un poco preocupado porque no estaba Galese, pero Cáceres hizo un gran trabajo. Está cargando el mando de la play. Me saca todo el brando. Lo malo que cuando lo pones en nivel leyenda, ¿cómo se llama? Hasta que te hacen unas jugadas que casi normalmente no las haría. Uf, casi Pablo, casi Pablo. Tiempo que no jugaba el PES también, ya se extrañaba. Lindo pelotazo largo por afuera. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Vamos, Carrillo. Jugó muy bien Carrillo también. Estuvo defendiendo bien. Largo hacia el banderín del corner. El centro fue directo al defensor. Logan, ¿cómo crees que les va a ir a Perú con Islandia? A ver, vamos a hacer imparcial, espérate. Sé que nos amamos a nuestra selección, pero hay que también ser realista, ¿no? Hoy día sí hubo buen toque, pero no hay que pecar de que ya somos los mejores ni nada. Hay que seguir con la humildad, hay que trabajar duro. Nos puede sorprender Islandia, nada se sabe, nada está dicho. Y yo creo que si Perú sigue así, el perfil bajo, trabajando duro, dando buenos toques, capaz podamos ganar. No por goleada, pero podemos ganar. Si no nos confiamos, si no nos creemos la gran cagada, ahora la hacemos linda. En el mundial ya es otra cosa, ¿no? En el mundial ya los equipazos hay, jugadores. Pero nada está dicho, nada está dicho. ¿A dónde enviará el balón? Ta. Abren el juego con ese pase. Paulo, Samacha. Islandia me supongo más fácil porque no hay que confiar, sí, claro. Y que si juegan bien se cuidan, porque me asustó lo de Advíncula de su muñeca.
Gol, gol, gol de la orejita Flores. Esa es la orejita Flores. Bueno, yo lo edité la cara porque el que viene por defecto no se parece a nada, pero este, mira, tiene un aire, ¿no? Lo edité. Un gran cabezazo tras ese tiro de esquina. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para. Noruega le ganó a Australia. O te van, perdón, ¿qué dice? Bien, caracho. Vamos, Perú. No hay que confiarse todavía, pero Perú puede ser la sorpresa en el mundial. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Colombia le dio duro a Francia. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Bien, Farfán. Farfán estuvo impecable el día de hoy. Qué bien jugó. Así gana el balón, con inteligencia. Qué rico pase para Paolo. ¡Ey! ¿Ese penal? Pasó muy bien. ¡Asa, macho! Croacia termina salvándose de manera increíble. Señoras, señores. La gran sorpresa fue Colombia, que le ganó a Francia, sí. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Acá no estoy muy alto, Colombia. Se retiran al vestuario. Irse partidazo. Siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. También podemos revivir los partidos de hoy día. Si ustedes me ayudan y me dicen quiénes jugaron, podemos revivir el Colombia-Francia, los demás partidos que jugaron, ¿no? Tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. No, Carrillo. ¡Oh, su guerrero! ¡Ah, su Paola, casita! Y vuelve a recuperar el balón. Dentro al arco. Casita, casera. Rakitic. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue necesaria esa amarilla que le pusieron a Yotun? Yo creo que no venía al caso, ¿ah? Encima que el otro fue el que lo empujó. Ese es offside. Estaba con todas sus estrellas Croacia, estaba Mandzukic, estaba Luka Modric, estaba Rakitic, luego entró Kovacic y ya se macha. Nos faltó Guerrero, pero jugó muy bien Perú. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Por ahora no lo pueden parar. Está casito, juega, casito. Es verdad que Solano se fue a ver el partido de Dinamarca versus Chile. La gran sorpresa fue Colombia. Cuando capta en Subasa, pues ya le pasé el de Play 2. Ok, vamos con todo. No puedo gritar porque están descansando. Bien, Paolo. Una lástima que no va a estar Paolo. Ojalá que quiera pasar, si podrá apelar esos 2 años que le han puesto. Nada le costaba esperar esos 3 meses que le faltaba, ¿no?, para el mundial. De los 6 que le pusieron, ya habían pasado 3 y no sé qué quiso hacer. De repente quiso limpiar su imagen, pues ya todos sabíamos que de repente se le plantaron todo eso, ¿no?, para que esté perjudicado. Pero tanto se obsesionó con salir libre, libre, libre de eso. Y ¿cómo se llama? Lo fregaron, ¿no? Ojalá, vamos a ver qué dice el TAS. La última palabra. Ah, para hacer con emulador. Ah, ya. Hay varios juegos de celular, ¿no? Siempre la clásica, ¿no? Cuando te mete tu gol tu amigo, no lo ves, ¿no? Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien. ¡Azu, qué golazo!
Qué golazo de Paolo. No, casi así se lució. ¿Vieron ese tapadón cuando la hizo de mano cambiada? ¡Hala, qué voladón! Eso tapa la foto de ley. Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol. Entró volando como un cóndor adentro del área de Palomita. ¡Pum! Un gol inolvidable. Tremendo cabezazo. Se tiró de Palomita en el momento exacto. Bien, Paolo, bien. Estaba fallando el D-pad de mi mando de Play 4. Estaba viendo un video cómo limpiarlo. Tenía demasiado como pelusitas. Y cuando yo apretaba para la derecha, como que se atracaba. Yo pensaba que ya se había malogrado, ¿no? Y había como una pelusita que no dejaba presionar del todo el botón. Tenía un poco de miedo de malograrlo, pero se aprende, ¿no? Estaba viendo videos en YouTube. Cómo limpiar el mando, cómo abrirlo con cuidado y todo. Ayer lo arreglé y ahora está todo perfecto. Balón largo por arriba. Saludo para Joshua Torres. Saludos, buen video. Mi user de PSN es Josu644. ¿Me agregas para jugar online en tu directo? Es que vamos a revivir los partidos de los amistosos de hoy, amiguito. Y luego tengo que probar lo de My Club. Y no mucho juego el PS. Hoy día lo jugué porque hoy día jugó Perú. Y quiero ver si puedo sacar las leyendas. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Uy, qué lechero. Lo que sí podría ser piola es que de repente si tienes Fortnite, ahí sí podríamos jugar, ¿no? Cuando de vez en cuando hago streamings de Fortnite y a veces nos falta gente, solamente estamos el Brandon y yo. Saludos para Yamilín, para Antojasa Gamer. Mucha determinación y estuvieron a la altura de las circunstancias. Habría sido injusto si no se llevaban un triunfo. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli. Bien, ganamos. A ver, ¿qué otro partido le damos? ¿Quieren una repetición? Probamos el de Francia-Colombia. Vamos a ver qué dice la gentita. A Benavente debería meterlo el primer tiempo contra Islandia. Sí. Yo también pienso lo mismo. Jugó bien. Sino que los otros ya estaban ya centrados en sus posiciones. Él recién se estaba adecuando al... Después de un año, ¿no? Que no juega con la selección. Vamos a esperar que respondan. Como hay un delay del streaming... Con lo del chat. El chat sí yo lo veo en tiempo real. ¿Qué opinas del nuevo presidente de tu país? Ojalá que Vizcarra la haga bien. Es lo único que yo espero. Se ve buen, se ve mejor que el último que teníamos. Muy corrupto. Y ojalá el Perú pueda crecer y mejorar. Jugar con otras formaciones, como un 3-5-2, 4-4-2 y 4-5-1. Ahí está. Gracias por las recomendaciones. Siempre es bueno aprender. Métele a Argentina versus Italia. ¿Jugó Argentina con Italia? ¿Quién ganó? O van a jugar recién. A ver, vamos a buscar ya. Seleccionar equipo. Pero mi Perú está poderoso. Ah, Argentina, ¿no? Versus Italia. Italia... Italia. Ganó Argentina 2-0 sin Messi. Vamos a probar una de sus formaciones, a ver, el 3-5-2, ¿ya? Vamos a probar esta. Pero sí voy a cambiar los jugadores, no me gustan esas posiciones.
Obviamente es un juego, no tiene que ser exactamente la posición natural. Cuando es un juego, tú puedes jugarlo. Si yo quiero, lo pongo a Messi de defensa y es un juego para divertirse, ¿no? Siempre algunos se desesperan. No, porque siempre está a la derecha, siempre está a la izquierda, o que él no es de delantero, que él es de mediocampista. Y es un juego para divertirse. Por si llega a pasar algo así, ya están avisados, ¿no? A Messi lo pongo al medio. Ahí está. Romero. Ahí vamos a probar esta formación. ¿En qué estadio puede ser? Rose Park. Vamos a ponerlo de día y al azar. Esto me falta jugar. Campaña de MyCloud, de conexión. Muy bien, vamos a jugar el partido de Argentina-Italia. Espero que todo esté bien. Voy a desactivar esto de acá de mi celular para que no se lente. Y voy a cerrar también el Steam. Hola Rodo, ¿qué tal? Felices de presenciar este magnífico partido. Un saludo para todos. En pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Ok, vamos a darle con todo ya. Está Berratti de Rossi, Candreva. Así forman los equipos. Se vienen más partidos amistosos, se viene Champions. ¿Ustedes cre quién cree que va a ganar? Yo creo que puede ser mi querido Madrid. Sería bacán tener una tercera victoria consecutiva, ¿no? Y ahora sí, vamos con todo. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Argentina frente a Italia. No, ¿qué haces? Es un pase que rompe la defensa. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Messi. Dybala. Decide abrirla por la derecha. Abre la defensa con un pase entre líneas. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo Con Messi rival. al medio, pucha máquinas. Algo muy linda. Higuaín. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Messi, si podríamos elegir entre los supercampeones, uy, ahí está. Messi sería como un Oliver, ¿no? Creador de jugadas y todo. Messi. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado Cristiano sería trabado más en medio como un campo. Steve Kyuga. Di María. Está para los Di goles, ¿no? El hombre gol siempre es Cristiano. Y el de la creación y todo. La visión y el juego bonito podría estar a Messi, ¿no? Nuestro Benji Price podría ser Buffon, también un arquerazo. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Todos los países sudamericanos clasificados ganaron: Uruguay, República Checa 2-0, Argentina 2-0, Italia, Francia 3-2 a Colombia y Brasil versus Rusia 3 versus Rusia, y Perú ganó
2-0 con Croacia, ¿no? Todo Sudamérica ganó. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Insigne. Qué buen pase. Abre muy bien la defensa. ¡As, qué buena tapada! La pelota salió con mucha potencia, pero el arquero respondió muy bien. Ahora responde mejor los botones. Fue bueno hacerle esa limpieza de ayer, porque a veces quería presionar duro la X o algo y no reconocía. Yo decía, uy, ya se malogró. Era suciedad nomás, que a veces se pega como pelucitas y hace de que no haga contacto, ¿no? Paso, iba a ser un golazo. Tremendo balotazo del arquero. Insigne busca al delantero. A ver si lo encuentra. Un año ya tiene mi mando. Biglia vuelve a ganarla. Ya tocaba su limpieza, ¿no? Después de un año yo mismo le hice su limpieza al mando. Ya si se rompe algo así, o ya no reconoce ni un botón, ahí sí tengo que llevarle un técnico, ¿no? Ya los técnicos eso sí se encargan. Pero de limpiarlo y quitarle la tierrita, las pelucitas que a veces se le mete, eso sí lo puedo hacer. Pero cambiar piezas, eso sí, ni loco me animo. Ay, ay. Bienvenido, ya Sebas. Ah, me olvidé. Soy nuevo, causa, ya me suscribí. Muchas gracias, causita. Disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Ok, sin querer me dijiste también dónde están todos los partidos que jugaron hoy día. Ahí jugamos con Brasil, con Uruguay. Gracias a eso se va al descanso en ventaja. Argentina termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. De ahí le cambio el título al streaming para que se vea mejor. Muy buena la formación que me dijo el otro causita, gracias. Antes que me acostumbro. Está muy piola. Golazo. Nunca había jugado esta formación. Pero a veces no queda otra. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Por lo general siempre hacemos los streams más temprano en YouTube, sino que un par de horas más antes, sino que hoy día jugó la selección y tenía que alentar a mi selección. Están tomando muchos recaudos para marcar, se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de bien, bien, bien. Las marcas. Tranquilo, tranquilo. Vanega. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Vanega. Un macho tapado, ¿eh? Hola mundo, ¿cómo están? Solo para David Belmón. ¿Cómo estás, David? ¿Qué te cuentas? Hoy día ha sido el día de los sudamericanos. Estoy alegre por casi atapó muy bien. Muy bien. Estuvo muy bien la selección peruana, jugaron muy bien el día de hoy. Martins entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. De Rossi. Otamendi le gana limpiamente. Candreva. Martins. La juega por la derecha. Qué buen pase. Gran pase a través de la defensa. Atención que ya le pegó. Se fue muy arriba del arco. Qué mal que Bolivia no va al mundial. Encontró la posición, sí, pero simplemente no pudo definir. Okay. Está todo bien, ¿no? Ojalá que no esté fallando la conexión. Porque yo le desactivé el wifi de mi celular para que no falle. Sí, de repente como es fin de semana o lo del Perú, ahí está saturado ahorita el internet, varios deben estar usando.
la defensa. Qué buena, golazo, golazo. Y vuelve a recuperar. Le pegó abajo. Gol, 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 gol. Muy bien, Dybala, qué buena media vuelta le di. Ahí está el autor del gol. Han dado un paso importantísimo para ganar el partido. Llegan al gol con una facilidad arrolladora de defensa-ataque. En Rusia-Brasil, después de esta. Su juego ofensivo en los contraataques. Cede la pelota y espera agazapado, alerta, siempre preparado para salir con todo. Si hay bajones, de repente, porque está un poco saturada la señal el día de hoy. Siempre pasa así cuando es fin de semana. Ok. Se están preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Partido liquidado, me parece. Van a tener que presionar con más intensidad si quieren conseguir el triunfo. Insigne. México le va ganando a Islandia. Impresionante. Sensacional. Grita la liga. ¿Está jugando México con Islandia? Una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Después de este partido disputado, han logrado una importantísima victoria. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? A ver, vamos a seleccionar Argentina, equipo ya. Brasil-Rusia, ¿no? Con la pelota, y ese es su punto. Perdón. Ah, sí están jugando. A ver, está muy buena esa formación que me dijo Causita. Gracias por la recomendación. Así es chévere cuando te dan buenos consejos. A veces están los otros típicos, no, que yo juego mejor que tú, que yo te gano, pero no. En cambio, hace ratito me dieron una buena recomendación. Sin nada, sin ofender, sin crecer pro. Y eso sí vale la pena. Ayuda mucho. Se mejora la comunidad, crece en todo, la pasa bien el viewer y el streamer. Logan, es un gameplay de WWE en Play 2. Ah, también voy a buscarlo. Sí tengo, creo que tengo el 2010 o el 2008. Una, no sé cuál de las dos es, pero lo voy a buscar para probarlo un día de estos también acá en YouTube. Pero si la música si no la puedo poner del juego de las entradas porque tienen copyright. ¿Cómo cambia? Dependiendo de las formaciones, ¿no? O sea, por lo general me gusta jugar siempre en 4-3-3. Y Marcelo no tiene que estar ni loco en la derecha. Como dicen algunos, ¿no? A veces son las críticas constructivas son buenas. Está William, Caut, Philippe Coutinho. Caut, Philippe Coutinho, ¿cómo se llama? Renato, Paulinho, Thiago Silva, no, Brasil tiene, mira sus jugadores, Roberto Firmino, Douglas Acosta, William Juliano, Diego Souza, Fernandinho, Felipe Luis, Fagner, Thiago Silva, Gil, Weverton, ahí está el jugador Johnny, ahí está el apodo de Johnny, Weverton. Saludos para Carla Lorena Ojeda. ¿Será mujer o de repente está usando la cuenta de su mamá como algunos que usan, ¿no? Algunos niñitos que usan la de su mamá. Ahí está, vamos a probar con esta. ...4-4-2 casi siempre me voy por esa, 4-3-3... sí. Pero la otra formación estuvo buena, sino que no me funcionaba con este Brasil, esa formación no me funcionaba. Porque me gusta más tirar Dani Alves derecha y Marcelo a la izquierda. Para vivir
¿Jugarías el Final Fantasy? ¿Cuál? El, si sale el remake, que sale el 7, bueno, cuando salga sí lo compraré. Como el God of War, que ya falta muy poco ya. He juntado para comprarlo y apenas salga, voy y lo compro, ¿no? Le hacemos un unboxing al God of War. Lo compraría digital, pero me demoraría una eternidad en descargarlo. Y no voy a estar cada rato y yendo donde mi amigo a molestarlo, ¿no? Mi casa también tiene que hacer sus cosas. Ahí está, saludo para Carla. ¿Cómo la barba te hace la diferencia, no? Me he afeitado, me veo más joven. Cuando he tratado barbón, hasta que parecía un abuelo. Ahí está Alison. Voy a hacer un poco de volumen de la tele porque no me diga música, la música no moleste. Ojalá que no se escuche tan fuerte la tele por el eco. ¿Qué es esto de acá? Algo molestaba la tele. Como una... no era mosca, era como una libélula, algo así. Ya, ahora sí vamos. La orden del juez y el partido que ya comienza. Brasil frente a Rusia. Saca el pelotazo largo. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Renato Augusto. Marcelo. Ojo que la defensa está mal parada. ¡Oh, su marchó con palo! ¡Gasumar! Iba a ser un golazo. No sé, quiero repetirlo, disculpen, pero vale la pena repetir esa jugadaza. A ver, prensa de acá. Vamos a ver el brillo más de la pantalla para que se vea más mi cara. ¡Ay, no! Ya, ¿dónde está el chat? Acá está el chat. Ahora sí. Mira ese taque. A ver, ¿dónde está? Ahí está. La tiene Neymar. ¡Ah! ¡Su como chocapalo! Ni Perú jugó tan bien como mi ex jugó conmigo. Saludos para Irico Orozco. Qué buena, eso es todo bueno. Ni Perú jugó tan bien como jugó mi ex conmigo. Al rival no lo analizaron, porque sabiendo que usa el contraataque como recurso principal, no podés arriesgar tanto en el fondo. No puede hacer pie. No, ahí no. Salen de contragolpe. Lucha por no perderla. Ah, cómo se salvaron esta, No se puede creer. Vamos, Coutinho. Vamos, Coutinho. Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Uf, macho, cómo se salva el portero. ¡Qué buen pase! Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¿La aguantará? Bien, arquerazo. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. La juegan profundo por afuera. Abren bien el balón. Se la saca de encima. Lindo centro desde lejos. Pase largo por arriba de todo. Dale, dale, bien, Marcelo. Para mí, Marcelo es el mejor lateral izquierdo del mundo. Jugadorazo. ¿Qué contra tienen, por favor?
zona del córner. Neymar, allí la recibe. ¡Esa máquina! Luka Modric estaba bailando a algunos de los jugadores peruanos, pero también los peruanos también más guachazas le metían también. ¡Qué buen pase! ¡Ah, su cutiño, no puedes con dos! Saludos a Alexis Fail, ¿cómo estás? ¿De qué país eres? ¿Perú? Soy de Perú. Y marca el final de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones. Ahora sí ya me dio sed. Esperamos lo mismo para la segunda parte. La gente vino a gritar goles. El de México también podemos probar, ¿ah? México, Islandia. 0-0. Vamos a ver. Colombia, Francia. Qué buen pase, señores y señores. Pensé que le iba a pescar en primera de un patadón, pero metió cabezazo. Casi Farfán se mete un golazo. No la pescó bien nomás. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Yo también. Lindo centro. Cabezazo. No la pudo meter de cabeza. No recibió un pase muy casito, claro. Casito. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Xolokov. Neymar. Colchanova. Y ya están llenando su álbum. ¿Cuál se están comprando? ¿Carini o los de los Tres Reyes de Navarrete? Carini está que un abusivo con los precios, de verdad. Me ha dado risa con lo que le han puesto Carini. Buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¿Es demo? No, XF no es la demo, es el juego. Es el juego completo. Rusia es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Tira un pase largo hacia adelante. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Qué rico pase, pero no hay. Pelotazo largo hacia el banderín. No hay comentarista en las demos. Gran pase vacío. A ver si llega alguien. ¡No! ¡Ah, su macho! La selección chilena es desbloqueable. Bien, ¿quién crees que gane el mundial? No lo sé, Gabo. Yo creo que Brasil está muy fuerte. Alemania es un equipazo. Está bien difícil. O sea, de favoritos hay favoritos, pero recuerda que no siempre ganan los favoritos. Si yo podría elegir, yo elegiría entre Brasil y Alemania, pero no podría decir nada hasta ver la fase de grupos. En la fase de grupos se puede decir quién tiene más el chance, ¿no? De poder ser campeón del mundo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Neymar. Yo creo que ganará Chile. Es increíble, ¿no? Cómo pudieron, o sea, haciendo retrospectiva, si no hubieran sobre lo del TAS, que no, que al otro lo sancionaron al jugador, le quitaron puntos y todo eso, quizás ellos hubieran estado clasificados. Y si los jugadores no hubieran pecado de soberbios y hubieran ganado los partidos que tenían que ganar, hubieran estado clasificados. Es la diferencia entre humildad y soberbia. Eso les cobró factura y ahora lo están viendo por televisión los partidos de Perú. Saca de encima. Empate.
nos vamos derechito al alargue. Yo creo que los más felices creo que fueron los mexicanos, porque ellos también se burlaron del 7-0 que le hicieron a México. Y no estuvo bien, ¿no? O sea, está bien, ganaste, pero eso no te va a hacer ser el mejor del mundo. Ah, tiempo extra, bien. Y la pintarrajeada que le pusieron en los camerinos de Perú, ¿cómo van a poner aquí pasó el eliminado de América? ¿Cómo van a describir eso? Qué falta de respeto. Aquí pasó el eliminado de América. Oh, su macho. Hoy, cuando jugaron contra Brasil, como el público, ¿no? Le gritaba: ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Wow! Ya eso lo decía todo, ya. ¡Qué buen pase, señores y señores! ¡Payasazo! Vamos a ver por su carroña. Ya, mucha vaina ya con esto. Rusia. Está bien, Rusia, que tú estás organizando el mundial, pero tengo que ganar. Esto es saque de banda. Pues Perú ganó. No declararon, solamente declaró la Orejita Flores, el único que declaró. No habló mal, no, más bien hizo punto de reflexión en que ellos tenían más pelota que nosotros, que nos faltaba más control del balón, y ahí se ve, ¿no?, la diferencia entre humildad de los jugadores. Ganamos, pero nada está dicho, es un partido amistoso y no, eso no nos hace ni mejores, ni campeones, ni nada. Es un partido de prueba para que Perú se foguee y esté chapando experiencia. ¡Qué rica llevada de Neymar! ¡Su máquina! ¡Pul! Casi gol. Jajaja, México, por primera vez México clasifica. Irse de repechaje, y eso lo digo por ser mexicano. Chicharito. Yo puse toda la selección. Ah, pero ahora se habrá borrado con la actualización del PES. Ah, espero que no se me hayan borrado los jugadores. La juegan profundo por afuera. ¿A dónde va? Viene con pelota dominada y la pica. Tengo que volver a corregir lo de los jugadores, como hice con Perú. Esto es saque de banda. Justito llega el corte. Brasil sí tuvo una clasificación perfecta. Qué miedo con Brasil. Ya vamos ahí. Está habilitado, se va de cara al gol. Vamos. Renato Augusto. Ya. Marcelito. No, pe Marcelo. ¿Penales? El silbato del árbitro y se termina empatado. ¿Traes el Omnitrix? ¿Qué es eso del Omnitrix? No entiendo. Esto se define desde los 12 pasos. Cuántas llegadas hubo un equipo. Ya, penales. En penales sí, penales siempre pierden. Hicieron todo lo posible para evitarlo. Por desgracia fallaron en la puntada final. Y eso que jugaron los dos mejores de Croacia, Modric y Rakitic, y no pudieron. También entró Kovacic, también entró, creo, al segundo tiempo. Creo. Solo para Daniel San. Neymar tiene la responsabilidad, amigo, como en South Park. Ah, so much. Responsabilidad, amigo. Responsabilidad, amigo. De los vicurios de Mate Reza. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Tiró, atajó, atajó, atajó. La pelota es del arquero. Brasil puede aumentar en dos la diferencia. Chocó palo, qué malo, Ticutiño de miércoles. Lo erró, increíble, la tiró afuera. Ahí se acerca el segundo pateador. Eso, mi arquero, caracho. El arquero, otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre, la figura de la cancha es el arquero. Bien, 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 bien. Concentración y equilibrio ya. A la derecha del arquero. Notable ejecución. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer.
Brasil tiene la chance de ampliar la ventaja. Hasta que mi arquero me salvó. Con esta la hacemos, ¿ah? Derecho del arquero. Rusia tiene que meter ese penal para seguir en carrera. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va. Remata. Gol. Estaba obligado. Ecuador iba empezando bien en la primera fecha. Terminó valiendo Bergamo. Sí. Si lo mete, gana el partido. Vamos, Paulinho. Vamos. Convirtió y triunfo. Sí, caracho. Se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro, trabado, demasiado parejo. Al final estuvieron lo logramos. El rival desde los 12 pasos. Suerte, pero lo logramos. Llevando el triunfo. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. Ya, ¿cuál era el otro partido? Colombia-Francia, ¿no? Lo dejo por defecto, ¿ya? Lo voy a dejar por defecto, aunque está Falcao, causita. Radamel. Ahí está mi causa de que le dejaron el ojo cuadrado. Zapata, Murillo. Arias, no. Murillo 79, pues será. Ya, no lo muevo a nadie, lo dejo y no más. Aguilar, Mejía, Torres. Y Francia. Muy bien. En otro estadio, vamos a cambiar de estadio. Camp Nou, en el Wanda. En el Anfield. De noche. Invierno. Portugal. Portugal no jugó con Francia, fue Colombia. Ni con tuviera sus dos mejores. También estuvo Mandzukic en el partido de Croacia. Y nada, no se le sintió. Parecía como si no hubiera sido Croacia, ¿no? No se vio sus estrellas. No se le sintió tanto. Más a Modric, que Modric estaba jugando bien la pelota, pero. Hola, Rodo, un placer estar acá a la espera de este gran partido. Perú tuvo muy buena defensa. Y buen arquero. El titular es Galese, pero Cáceres la hizo muy linda este partido. Muy concentrado, se los ve a los jugadores. Mira ese equipazo, ve. Mendy, Jalet, Kanté, Matuidi, Pogba, Griezmann, Mbappé. Señoras, señores, a continuación los 11 titulares. Radamel Falcao. El Tigre. Vamos, vamos, vamos. La tiene el colombiano. Esto está por comenzar. La juega larga, cerquita del córner. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Cuadrado. Centro al corazón del área.
Saca la pelota bien lejos del área. Cuando, sí, sí me voy a comprar el nuevo God of War cuando salga. Voy a ir a hacerle su unboxing. Para ver qué trae, ¿no? Que llega. Como siempre, ¿no? Cuando me compro un juego nuevo. Me pregunto por qué los juegos de ahora ya no incluyen el volado. ¿Volado? ¿Qué es volado? Ah, el de la... de la moneda, ¿no? En Super Nintendo sí había, en el International Superstar Soccer. Tampoco está la... la nieve, que hasta ahora me muero por ver. Hasta en Play 2 había nieve. Gol. Está bien, Giroud, está bien. Sony da copyright por sus juegos. No. A menos que uses banda sonora. Por ejemplo, si juegas SmackDown, la musiquita del juego sí tiene copyright. Error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1 a 0. Y ahora sí, ya concentración y que le veo mucha vaina con esto. Tus franceses, ala miércoles, qué buena. ¿La aguantará? Ah, le pegó nomás. Gol, 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 gol. Igualito. Nada que ver con FIFA. FIFA se ve feo. Y eso, mira, han escaneado. Son el partner oficial del Madrid. Han escaneado las caras de los jugadores. Y han visto la cara de Marco Asensio. Así es como se hace un Dios mío. Perfecto. Francia amplía la ventaja 2 a 0, amigos del fútbol. Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Pero da pase, por favor. Kanté vuelve a ganarla. Abren el juego con ese pase. Si Antoine es una máquina. Griezmann juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Casita. Levanta la pelota. No, muy flojo el pase. Kanté. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por... Me agarró mal para las defensas, ¿ah? ¿Eh? FIFA y sus bugs. Oh, los bugs, ala. Hay unos videos en YouTube de que mate de risa y con musiquita y efectos le ponen. Los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. Ya vamos, James. Vamos, James. Hacele al tigre. El tigre. El tigre. Se mantiene firme y no se deja superar. No, pero falta. Terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte? Tengo que ganar, ¿eh? Si pierdo, le repito. Tras esa ráfaga de goles, el equipo se quedó sin respuestas. No reaccionó después del primero y quedó noqueado. Sí, el segundo gol me agarró bien frío. Todavía falta. Pueden empatarlo y hasta darlo vuelta. ¿Tienen con qué? Sí. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Envío largo del arquero. Giroud. Gran pase a través de la defensa. Limpia con ese pase. Le entró al arco. Vamos, concentración y equilibrio, vamos. Falcao. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Ah, su match. Tres defensas. Qué bien se cierra. Pogba. Es un pase que rompe la defensa.
que dice, FIFA no vende porque sea bueno, solo vende por las licencias, lo cual eso jode mucho al PES. México 2-0, Islandia. Bien. Sí, las licencias friegan mucho, pero con un option file y ya el PES queda hermosísimo. Eso es lo bueno, que dejan la opción del editor, ¿no? Ah, se me rompió la cintura, Griezmann. Y ahora rompí las piernas. Estamos a mano. Le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. Este tartamo de miércoles. Por lo visto, suelta la pelota, peja. Tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Vamos, vamos, Sánchez. Falcao. Pase largo hacia la zona del córner. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Asunailo, siguen solito, fue corriendo. Esto es saque de banda. Se están preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador. ¡Le pegó al arco! Buen arquero, ¿eh? Me fregó. Hizo justo lo que tenía que hacer. La tira larga cerca del área. Chiru, abre el juego por la izquierda. Los de Colombia no pudieron. Francia hace otro cambio de manera consecutiva. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir pelotazo bien. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Traba, lucha y gana el balón. Al menos el del honor. Ah, Sony, el del honor. No, 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 me he quedado picón. Otro chance. Se ha terminado el partido, final de juego. Hoy fueron superados por un rival que fue mejor y claramente se van con esta derrota. ¿Qué te pareció el partido, Diego? La falta de gol es alarmante. No podés perdonar tanto a tu rival. En la semana van a tener que ensayar mucho. Y ahora sí, ¿eh? Concentración y equilibrio. Mucha vaina con estos franceses. Disculpen esa estornudada. Pogba. Giroud. Abren bien el balón. Cuadrado. La tira lejos de su campo. Cuidado. Qué buena. Qué buena. La distribuye por el costado derecho. ¿Por qué? No, FIFA siempre se ha visto feo sus caras de sus jugadores. ¡Hala! ¡Qué feo se cayó! Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabes que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado... O sea, yo no digo que FIFA sea... una forma de abrir huecos. Un mal juego. Sino que, en lo personal, no me gusta su gameplay. Y peor, sus gráficas. Intenta un pase al vacío. ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Tremendo cabezazo! Matuidi. Se la saca de encima. Giroud. Esto sigue 0-0. Kanté. La saca larga hacia afuera. Márcala. ¡Qué calidad! Bien. El Win Eleven. Sí, todos los extrañamos. Los de Play 2. Los de Play 2 eran hermosísimos. Winnie Eleven 11 de Play 2. Hermosísimo. Me gustaba la intro que tenía. Que hacían piruetas de... como de fútbol, street... fútbol de la calle, ¿no? Fue callejero. Pero sus piruetas, ¿no? Como de esos de estilo libre, no sé cómo le dicen. Bacán. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Sí, tuvo muy todo de blanco se veía. El pata está haciendo sus pataditas, sus jugadas. Pegó en el palo.
Bota la pe... ¡Ah, su macho! ¿Cómo le gana el espacio? Cante. Va con todo hacia adelante. ¡Dale, Mbappé! ¡Saca el disparo! ¡Qué feo que le pegó esa pelota sin fuerza! ¡Muy mal! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Griezmann corre a toda velocidad por la derecha. Se la saca de encima. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Este partido hago los desafíos de MyClub y ya le descansamos al stream. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y pase lo que pase. Peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Acomódense en el sillón. Golazo, golazo. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Hasta ahora casi, casi. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Por un poquito, una ñesquita nada más de Falcao. Se viene una modificación. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Bien, marca. Matuidi no puede hacerla llegar a sus delanteros. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. El pase dejaban solo al compañero. Bien. Interceptaron justo. Ya. Atención, pelota al área. Corre bien. Ya, Tigre. Ah, su macha. Se quedó sin pierna. Lo malo de Falcao que es bien lento. Lindo centro desde lejos. Cante. La edad también, pues ya. La edad pesa. ¿Te gusta la WWE? Antes me gustaba, pero ahora ya ni lo veo, ya. Ni siquiera lo veo. La cassette entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Los WrestleMania, era bacán. Los TLC. La juega por la derecha. Qué buen pase de Griezmann. De Griezmann. Atención, que puede convertir. Casi digo Griezmann. Griezmann es de Alemania. Saque de meta, dice el árbitro. ¿Te gustan los juegos musicales como Guitar Hero, Rock Band, Just Dance? Guitar Hero sí. Cuando hice mi video del especial de los 11.000, ahí mostré mi guitarra de Guitar Hero. Le da a Play 3, le da a Play 2 y a PC, por lo que veo. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Bien, Falcao, bien. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Este gol puede ser decisivo de cara a lo que queda del partido. Centro preciso, ejecución perfecta. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. El Jordan sí no lo tengo porque aparte no tengo la cámara de la Play 4. Y no tengo espacio acá en mi cuarto muy chiquito para bailar. Pero sí, algún día me gustaría tenerlo, ¿no? La tira lejos de su campo. Bien jugada hacia la esquina. El defensor se lanzó con todo el ataque. No. La agarró genial, ahí está. ¿Cómo van a hacer eso, pecado? O sea, estaba maquillando. La fregó la defensa. Premio a no bajar los brazos, a no darse por vencidos. Por eso aquí están consiguiendo el empate. Sigue el partido. El marcador igualado. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Tranquilo, tranquilo. No bajen los brazos. No bajen los brazos. Cuadrado, la recibe abierta. Este James está que ni... Revienta el peligro y la saca violentamente. Ni porque tiene que ser gol de la victoria, mete gol este payasazo. Y aleja el peligro. El silbato del juez
decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. ¿Qué era ya? Partido equilibrado, sí. Parejo, por momentos trabado. Faltó alguien que marcara la diferencia, alguien con chispa para romper la monotonía. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el cruce de la Pejames. Todo sigue igual. Igual nos vamos al alargue. Si recién se suman, no se perdieron nada. El partido se reanudó hace instantes nomás. La verdad que el partido llega al alargue de una forma muy cruel. Recibieron un gol prácticamente en el tiempo adicionado. Habrá que ver cómo responden ahora. Decide abrirla por la derecha. Griezmann la tira hacia adelante. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Jesús, patea. Lo que me da risa de los torneos de PES es que todos juegan con el Barcelona. Barcelona versus Barcelona, 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 Barcelona. No veo que elijan a otro equipo, qué fea hueva. Hay como cancha de equipos y puro Barcelona. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Amigos del fútbol, a ver cuál de los dos equipos ríe último. Viene con pelota dominada y la pica. El pelotazo hacia adelante. Fue bien. Un intento de meterse al área, pero bien. Se cortaron justito. Bien. La pelota patea, carajo, patea. Impresionante disparo. Está solo, Pejames. Está solo. Matuidi. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Sidibe. Griezmann. Matuidi. La tira larga hacia el banderín del córner. ¿A dónde va? ¡Le pegó al arco! Ay, no son cosas que pasan en vivo, ¿ve? Ese gol que metió, buen gol de la casete. ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! ¡Esa macha! ¡Lo dieron vuelta! La falló, Jame, la fregó toda. De guacha creo que fue, a ver. De taquito, guacha. Ah, no, no fue guacha, pero fue de taquito, puta, qué bueno. Y madrugó a todos. Igual hay una gran responsabilidad del arquero por ese rebote. El árbitro marca el final, se ha terminado el partido, final del encuentro. Un poco por mérito del rival y también por propias falencias, dejaron pasar una gran chance de ganar este partido y de manera insólita se lo dieron vuelta. Y Dieguito, qué mal, no se pudo. Fallé un gol y goles que no haces, goles que te hacen. Ese es el dicho, ¿no? A ver, cállame MyClub. Tiempo que no entro a MyClub también. Ay, ¿cómo puede fallar ese gol? Pero bueno, así es el fútbol. Goles que no haces, goles que te hacen. Tiempo que no jugaba al PES, extrañaba. Extrañaba jugar, meter goles, ganar, perder. Olvidaba lo bien que se veían. Antes sí le daba más seguido, sino que luego ya como que... El online es muy feo, los brasileros tienen feo conexión y desanimaba a jugar en online. Oh, mira, me regalaron. ¡Ah, qué piola! Qué rico dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. ¿Ya hiciste la Argentina e Italia? Sí. A ver, leyendas. Vamos a darle dos intentos nomás, para quedarme con 10.000 para de ir renovar a mis jugadores.
Del Piero y Pesa Alexia. A ver. Dos nomás, no importa lo que salga. Dorada, dorada, pasa piola. Romagnoli. ¿Quién me tocará ahora? Uno más. Lo que salga. ¿Cuál saldrá? Ojalá que toque una buena bola. Ay, plateada. El Mortal Kombat Armageddon. Ah, ese no lo tengo. ¿Quién es este Timor? Te lo vendo. Pasa nada. Ya está. Bueno, vamos a dejar el streaming aquí. Espero que se hayan divertido y gozado, porque tengo que jugar muchos partidos para que me den un esto de las leyendas. Y eso sí toma mucho tiempo. Está peor el partido de las elecciones. Estoy alegre porque todos los sudamericanos ganamos. Y ya mañana vemos que le damos, ¿no? Más temprano, sino que hoy día teníamos que apoyar a Perú. Que pasen un lindo fin de semana. Y ahora voy a ir a Twitch. Ahí veo que le damos a Twitch, ¿no? De repente pongo musiquita porque acá no se puede. Y en Twitch sí, ya la pasamos más chévere. Así que gracias por todo su apoyo. Va a haber más videitos de PES de vez en cuando. Voy a tratar de buscar de repente los WWE. Me falta terminar el Dragon Ball Budokai 3. Falta hacer la saga de las películas. Y eso ya sería todo, ¿no? Para terminarlo el de Budokai. Que tiene mucho apoyo. La gente, muchas vistas tiene. Gracias. Y ya los que van a descansar en YouTube, gracias por haberme visto. Y los que lo van a resubir, también saludos para todos. Se despide Fusumio Logan. Hasta luego. Y nos vemos más ratito en Twitch TV. Chau, chau, chau.